اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع الكرسون de una mujer musulmana. Miren lo que en verdad significa ser musulmana. Cuando decimos soy musulmana, vamos a ver este escrito tan hermoso, sí, que tenemos del Islam. ¿Qué quiere decir soy musulmana? ¿Cómo podemos explicar, expresar qué significa este testimonio? Soy musulmana. Soy la sometida al único Dios. Sí, porque eso quiere decir musulmán. El corazón de una mujer musulmana debe estar tan oculto en su Señor que un hombre debe buscarlo a él, al corazón. Primero, para encontrarla a ella. ¿Sí? El hombre musulmán que busca a la mujer primero por sus sentimientos, por su fe, es mejor antes que buscarla por otras cosas. Dinero, belleza, estatus social, como lo hemos dicho. Cuando digo musulmana, cuando digo soy musulmana, no estoy gritando lo limpia que estoy viviendo. Estoy susurrando que cuando me he sentido perdida, he sido encontrada y perdonada. Cuando digo soy musulmana, lo digo con orgullo. Estoy confesando que el ser musulmana no me hace perfecta y tropiezo y necesito de Allah, de Dios único, para que sea mi guía. Cuando digo soy musulmana, no estoy tratando de ser fuerte, estoy declarando que soy débil ante Dios único y que necesito su fuerza para sostenerme. Cuando digo soy musulmana, no estoy alardeando de mi fe, estoy admitiendo que fallo y que necesito de Dios para que ordene mi vida desordenada. Cuando digo soy musulmana, no estoy afirmando que soy perfecta. Mis faltas son visibles, pero Dios el único es clementísimo y misericordiosísimo. Cuando digo soy musulmana, de mi parte aún siento el aguijón del dolor. Tengo tristezas, así que clamo diciendo: Inna ilahi wa inna ilayhi rajiun. De Allah somos y a Él será el retorno. Cuando digo soy pequeña ante tu grandeza, no es porque me sienta indigna. Solo soy una sierva humilde de su Señor. Bonita es bonita, pero hermosa es plenamente hermosa. Amén. Qué bonito mensaje. ¿Se dan cuenta? Cualquier cosa grande que seamos, porque somos musulmanes, no es porque somos grandes así, oh, el orgullo, la vanidad, la soberbia, no. Es porque Dios está ahí con nosotros. En cualquier momento de debilidad, de caída, de dolor, de vencimiento, Él está para levantarnos, para animarnos, para que no nos demos por vencidas en ningún momento. Y Dios está ahí siempre. Y si salimos de la tangente, como decimos, del camino recto, Dios nos amonesta. Hey, regrésate. Esta es la guía. No te vayas alrededor con las desviaciones. Por eso decimos, soy musulmana. Creemos en el único Dios, quien ha traído la guía recta a todos para tener una comunidad limpia en este mundo. Y si Él quiere, ganemos en el paraíso, en la otra vida, el paraíso. Así es.